Buenos días. Vamos a iniciar la última sesión de estas jornadas sobre la of this meeting on extraction and conservation of the ship Mazarrón II. I would like first to thank you all for your interest and the transmission of your knowledge and experience. I'm sure all of this is very rich content for all of us. These days, we have known block extractions of ships with molds. We have known some. ¿No se ha podido traducir? Bueno, pues comenzamos. Agradeceros vuestra participación y vuestra transmisión de conocimientos que han posibilitado que tuviéramos una mayor información, sobre todo diversa, porque diversos han sido los ponentes y las experiencias, y hemos podido conocer, como decía antes, diversos sistemas de extracción, diversos temas de conservación, desde la extracción en bloque, las extracciones de barcos desmontados, sistemas de conservación con melanina, con liofilización, con polietileno glicol. Es decir, hemos recorrido todo un amplio abanico de posibilidades que se plantean en el momento de actuar sobre el Mazarrón II. Quisiera hacer un inciso, y es que el título de las jornadas se centran básicamente en extracción y conservación. Yo me gustaría añadir dos objetivos más: investigación y difusión. Yo creo que nos encontramos ante un documento histórico excepcional y la sociedad es heredera de ese patrimonio. Si estamos trabajando es para que la sociedad tenga conocimiento del valor y de la historia que encierra ese documento histórico, vuelvo a repetir, excepcional, y solamente se puede hacer una difusión acertada y correcta si se basa en una investigación profunda y una investigación fidedigna. Por lo tanto, yo quisiera romper una lanza en favor de unir las palabras investigación y difusión a las que ya se plantean las jornadas de extracción y conservación. Las jornadas han tenido también un valor, y es que nos han quitado, voy a utilizar una palabra, el miedo. Un poco el miedo que tiene un arqueólogo subacuático cuando se presenta ante el reto difícil, por cierto, y complejo, pero posible de solventar, de extraer una embarcación. Hemos visto, y ya sabíamos, que era posible extraer una embarcación con garantías, que se puede hacer, y que simplemente es cuestión de tener un proyecto que contemple los diversos pasos, el proceso y los medios para llevar este proyecto a buen fin. Y aquí me gustaría hacer un inciso que alguno de los ponentes ya ha hablado. Es un proyecto caro, no nos engañemos. Es un proyecto caro y complejo, factible, pero caro y complejo. Y tenemos que disponer, antes de empezar, si queremos ser responsables y no encontrarnos con interrupciones o con un tiempo extremadamente dilatado que, como ya ha dicho algún ponente, repercute en el coste final de la operación. Tenemos en la mesa personas que nos pueden hablar de los más de 40 años que han pasado desde que se excavaron los barcos de Fiumicino hasta que Giulia Boetto ha podido exponerlos en el Museo de la Nave de Fiumicino. Yo, en mi caso, excavé hace 25 años un barco en el Canal Olímpico de Remo de Barcelona y los trajimos. Pero ha tardado 25 años en llegar a ser expuesto el año pasado en el Museo Marítimo de Barcelona. Tenemos el caso del Mari Ros, que lleva 40 años o 50 o más, y siguen los trabajos de conservación. Es un trabajo largo, complejo y, por tanto, caro. Yo recomendaría a los responsables de esta operación del Mazarrón II
que fueran claros con sus políticos. Tienen que aceptar que es un proyecto a muy largo plazo y que se tiene que garantizar los recursos económicos y personales para un largo periodo de tiempo. No estamos hablando de 2, 3 años, estamos hablando de un calendario a 10, 12, 15 años o quizá más como mínimo. Y eso los políticos tienen que aceptarlo, porque si no nos podemos encontrar que a medio proceso, a medio proyecto, debamos interrumpir los trabajos con resultados en ocasiones catastróficos para el patrimonio y para el propio proyecto. Desgraciadamente, en el país este nuestro está repartido en gobiernos centrales, gobiernos autonómicos, gobiernos municipales, y todos ellos están interviniendo en este proyecto. Desde el Gobierno Nacional, el señor ministro el otro día se comprometió a seguir este proyecto, los representantes de la Comunidad Autónoma de Murcia también, el Ayuntamiento de Mazarrón también. Y cada uno tiene sus necesidades políticas y sus elecciones. Y es un trabajo este, un proyecto que no se va a solucionar en una legislatura. Tiene que haber un compromiso institucional, a ser posible, escrito y firmado y cuantificado económicamente antes de empezar el proyecto. Todos nos hemos encontrado, yo recuerdo en mi caso, del barco de las Horras 10 que hablaba antes, que a medio proyecto de impregnación en PEC nos quedamos sin dinero para comprar las toneladas de PEC suplementarias que necesitábamos, con riesgo de que el proceso se interrumpiera con daños al yacimiento. No nos lo podemos permitir, y sobre todo cuando otros colegas internacionales ya nos han advertido de este problema. Por lo tanto, antes de empezar, tenemos que asegurar los recursos económicos y personales necesarios para llevar a cabo este proyecto. En cuanto, y parto de la experiencia existente, en cuanto a los pasos de la planificación de los trabajos, yo recomiendo empezar por el final, en el momento de elaborar el proyecto. ¿Qué pretendemos conseguir al final del proyecto cuando dentro de X años abramos las puertas del museo para que entre el público? ¿Qué va a encontrar y qué queremos decirle y explicarle a ese público? Le vamos a, porque eso, ese objetivo final va a condicionar la conservación, va a condicionar la extracción y va a condicionar todos los trabajos de investigación. Si no hay una investigación concienzuda, no podremos explicar al público qué es Mazarrón II. Vamos, por lo tanto, a grandes pasos a hacer este proceso a la inversa. El proceso de musealización. Vamos a presentar al público el Mazarrón II tal como está ahora bajo el agua, tal como los arqueólogos lo hemos encontrado, o lo vamos a presentar tal como era cuando navegaba en el siglo VI a.C. Nos tenemos que plantear eso antes de empezar, porque eso nos va a condicionar, por ejemplo, si lo vamos a conservar con melanina o lo vamos a conservar con propilenglicol. La melanina es más difícil de dar la curva, cambiar la curvatura de las maderas. El propilenglicol y la lefilización sí que nos permite con más facilidad volver a curvar las maderas para darle su forma. Vemos la implicación de una decisión con respecto a las decisiones anteriores. La restauración. Vamos a extraer el barco en bloque o lo vamos a extraer desmontado. Esto nos va a condicionar, va a venir condicionado por los medios
o por los equipos de resarción de que disponemos. Ayer hacíamos una visita a Arquatec. Si decidimos liofilizar, el liofilizador que dispone este museo tiene unas medidas de 1,5 m, 1,10 m de diámetro por unos 5 metros de longitud. ¿Qué sentido tiene extraer el barco entero si decidimos que lo vamos a liofilizar y que lo vamos a tener que desmontar luego en el laboratorio para que quepa en el equipo de liofilización? ¿O es que vamos a construir un liofilizador para cada barco que excavamos, acorde a su tamaño? Me parecería, con el coste económico que tiene un liofilizador, me parecería una locura. ¿O vamos a construir todo un equipamiento para este barco que luego lo vamos a retirar y vamos a construir otro para el próximo que queramos conservar? Bien, estas son cuestiones que tienen que tenerse en cuenta en el proyecto. Pero tenemos que pensar dónde lo vamos a exponer. ¿Se va a exponer en Arcua, en Mazarrón 2? ¿En qué sala? ¿Dónde? ¿O se va a exponer en otro lugar? Porque si se va a exponer en Arcua, ¿por dónde lo vamos a meter? Arcua es un museo subterráneo. ¿Entrará por las puertas? Y en Arcua no podemos derrumbar una pared y meterlo y hacer un agujero porque es subterráneo el museo y hay agua, estamos debajo del agua. ¿Cabrá por las puertas de Arcua el barco con su envoltorio que le proteja durante el traslado? Es que sería muy triste que asumiéramos el coste económico y técnico de extraer el barco en una pieza para luego llevarlo al laboratorio y desmontarlo porque no cabe en el liofilizador, o desmontarlo porque no cabe por las puertas del museo. Por lo tanto, es todo un proceso con partes que se condicionan y que tienen que quedar claramente decididas y presupuestadas económicamente en el proyecto de detalle que se haga antes de plantearnos iniciar los trabajos en el mar. Creo que con una programación adecuada se pueden reducir los costes económicos y se puede reducir los problemas tanto técnicos como de perjuicio al yacimiento. Yo con estas palabras doy paso a mis compañeras en la mesa para que expresen o hagan o dibujen lo que yo creo que nos toca hacer en este momento, que es un esbozo, un resumen de la problemática que hemos visto en estos momentos. No sé quién quiere coger la palabra. I would like to make also a comment from my point of view. We have learned a lot in the last. Hemos aprendido mucho desde el punto de vista. No oigo nada. Very many things and, muchas cosas. Y tenemos que. Tenemos que planificar muchas cosas para este proyecto, pero mi impresión fue que solo puedo felicitaros por este fantástico barco, por este hallazgo, pecio. Espero que no solo yo estoy muy interesada en la construcción y en la complejidad y en todos los temas de investigación, pero no solo soy yo, también estoy interesada y fascinada de todas las disciplinas, en el público al que se va a exponer, arqueología. Tenéis muchos visitantes en este museo y si estáis y vais a hacer este gran proyecto, es un gran reto y también un proyecto muy bonito con muchas posibilidades, no solo
de trabajar de manera interdisciplinar todos juntos, sino también para la región y para los visitantes que tenéis en vuestro museo. Y tenéis un sitio precioso y tenéis todo. Estoy totalmente impresionada. Y espero que os deseo lo mejor para que toméis las mejores decisiones posibles y que consultéis a todos los especialistas para que esto sea algo real, que se haga posible y que se exhiba de tal manera, se exponga desde el punto de vista estético, tendrá que ser considerado también la publicidad. Creo que es una gran oportunidad para vosotros y también para conseguir dinero o cualquier cosa. Es un gran reto y estoy impresionada. Felicidades. Eso es lo que quería decir. Julia, si quieres tú participar. Ok. I have some idea, and maybe it will be seems a little bit confusing for you, but I hope it will not. So I would like to thank very much Xavier, because I think your idea to add two adjectives to this in future for other, it's very important. So interpretation and diffusion. This means that we need a global thinking, a global project. So thinking of all the aspects is not easy. And I think that this meeting is a first step. We have a lot of information from different experts that were here today. And we are a little bit tired to also to have time to really elaborate all this information. And so this is the first concept that I think that we have to keep in mind, global project. Global project, as Xavier said, and Henri, for example, Henri Bernard Beaugiron from Grenoble said also, and other people here, or Christian, etc. So global project, and also to approach in this way as coming back from the last step further on to the first. Empezar por la parte de la parte final. Recuerdo a Henry que estábamos trabajando en equipo para Italian in Italy superintendency, they said, but what you want to do with this ship? And the idea, yes, we would like in the future to present to public, but now we don't know. We have no place, we have no money, now we have just money to take out. Okay, let's do. But it's a pity, because then what happens? Things stop. So, very good, we did good job, I think. And then, 1, 2, 3, 10, 20 years, nothing happens. And uno, dos, tres, 20 años, por ejemplo, nada sucede. Y si este barco, por ejemplo, tiene 20 metros, agua fresca, está ahí, no hay problema, estamos hablando y estamos hablando de cómo hacerlo, tenemos que tener un debate y de pronto se para el proceso. De acuerdo. Quizá en 20 años, bueno, yo confío en que esto funcionará, pero en otras situaciones no ha ocurrido así. Y tuvimos verdaderos problemas. No estoy hablando de problemas que tiene que haber ahora, pero sí que nos los hemos encontrado. Esta es la idea del proyecto global. Es importante, pero como Christiane Seth dijo, no es posible a veces.
Tenemos el conocimiento, tenemos las personas, tenemos el debate y sabemos que podemos adaptarnos a la situación. Y si no tenemos el proyecto global, porque tú eres conservadora, conservas, te dedicas a la conservación y quieres asegurar la consolidación y la conservación de que la madera no se mueve, utilizando un método que sea reversible, que podamos ir cambiando la forma, adaptar, etcétera, con polietilén glicol, y esperamos para un mejor momento. Quizá llega el mejor momento por una expo, una exposición universal. Hay una pequeña oportunidad y lo mejor sería tener algo de largo plazo, un proyecto a largo plazo para tener dinero para el futuro. Pero a veces esto no sucede. Otro concepto importante, adaptabilidad. Entonces tenemos que ser un poco oportunistas y adaptarnos a la situación. Porque a veces las cosas no funcionan como creíamos en la teoría. La teoría es fantástica, pero no siempre funciona en la práctica. Somos arqueólogos y sabemos que la práctica es muy importante para conservadores, etc. Bueno, en un proyecto global la adaptabilidad es muy importante. Adaptación a distintas situaciones. No podemos prevenir todo lo que va a ocurrir. Es imposible. Y otras cosas importantes hoy día, la idea de que estamos tratando con un material vivo, es un material orgánico, la madera. Y está vivo, cambia. Hemos visto una presentación muy interesante sobre la monitorización a largo plazo de este material, porque siempre algo está cambiando, algo está sucediendo. Podemos controlar la temperatura, etcétera, pero siempre hay variaciones. Estos son problemas añadidos y yo siempre digo que estamos tratando con algo muy enfermo, es como un objeto enfermo, delicado. Y entonces hay un arquitecto específico. No es lo mismo que nosotros, que somos animales terrestres, vivimos en edificios, pero un barco no. En su vida de uso, se movía el barco. Y cuando lo sacas de su medio, en el agua, y va a la conservación, siempre está viviendo y moviéndose, cambiándose. Y a esto también tenemos que adaptarnos. Tenemos que adaptar nuestros métodos y la situación. De modo que soy arqueóloga. Como soy arqueóloga, voy a volver al primer paso. Mazarrón II. Creo que es verdaderamente excepcional. Tenemos otros pecios más antiguos que este, pero para el Mediterráneo, Mazarrón II es muy importante. Podemos discutir si es fenicio, si la tradición local tiene la influencia de los fenicios, pero esta pregunta es muy importante, o esta cuestión es muy importante para nosotros, historiadores y arqueólogos. Entonces, como estamos tratando con la historia de la tecnología, necesitamos saber, tenemos que saber cómo se construyó esta embarcación, el proceso de construcción. Sabemos algo ahora. Conocemos el producto final, la construcción. Pero lo que estamos haciendo como arqueólogos náuticos es intentar analizar la anatomía y también
todas las piezas de esta estructura tan compleja que flota, cada pieza, como se hace en un estudio anatómico para entender el proceso de construcción. Y no tener conceptos preconcebidos, sino tener la mente abierta a todas las soluciones. Porque ahora hay nuevos aspectos, nuevo conocimiento que tenemos sobre el Mediterráneo, el normal. En la antigüedad había muchas tradiciones diferentes que cambiaban en el enorme Mare Nostrum y con mucha influencia y transferencia de conocimientos entre distintas partes, entre las distintas personas. Entonces es excepcional este documento, este testimonio, y tenemos que entender todos los pequeños detalles y particularidades de este caso. Eso es lo que necesitamos. Y para hacerlo, de acuerdo, tenemos documentación, pero también necesitamos observación. Mucho tiempo. Hay que dedicar mucho tiempo a buscar. Ahora, bueno, estáis un poco avanzados. Hubo trabajos en 2008 con Mazarrón 1 y hubo una pequeña comunidad de arqueólogos. En nuestra comunidad de arqueólogos sabemos qué preguntas queremos hacerle a este objeto. Hay preguntas, problemas que no han sido resueltos. Por ejemplo, cómo fue cosido, o también las junturas de la madera para que no se hunda. Si era algo estructural, conectando realmente las tracas, o no es importante en sí mismo la medida exacta, sino el conjunto, desde el punto de vista anatómico, para después llevar a cabo un análisis global. No es fácil, pero la arqueología náutica también es una ciencia, entonces podemos llegar a conseguir algo así. Es un buen objetivo y de verdad tenemos que llevarlo a cabo y conseguirlo. Todos nosotros somos expertos distintos, cada uno con su conocimiento particular y sus necesidades. Unos son conservadores, arqueólogos, etcétera. También tenemos que trabajar juntos. Y esta primera convención ha sido muy importante para empezar a discutir en la reunión. Yo personalmente creo que este es el primer paso y que quizá, bueno, me gustaría sugerir, tendríamos que poner en común crear un pequeño grupo y poner en común a diferentes expertos, trabajar juntos en este proyecto que Xavier nombró. Entonces, este es mi consejo, como Christiane dijo. Voy a terminar enseguida, pero bueno, todos los pasos de este proyecto global están conectados, desde el final hasta el principio, y también se puede volver desde el principio al final. Todo está interconectado entre el primer paso y el último, etcétera. De nuevo, la flexibilidad es lo importante. Tenemos que ser flexibles e intentar conseguir una idea global. Todo está interconectado, por supuesto. En mi opinión, si tengo que decir algo como conclusión,
Mi impresión es que he visto las presentaciones de Carlos de Juan, el arqueólogo náutico, que es responsable ahora y consejero del proyecto, que esta embarcación no es muy grande, tiene 8 metros y medio. Está muy bien conservada, está conservada en un 80% del original, la forma original. No se ha mantenido, se ha distorsionado mucho y la sección longitudinal es como una onda. Habrá seguramente rocas debajo y entonces se ha roto, se ha fracturado la estructura. Entonces, tenemos que tener esto en cuenta. En mi opinión, tenemos que hacer una evaluación real de la situación actual. Tenemos datos, por supuesto, Carlos nos lo enseñó. Hay muchas fracturas, hay muchos fragmentos, está muy fragmentado. 2 centímetros de madera. Es como agua, es como una esponja, estos fragmentos. Es importante saber y tener en cuenta la decisión de hacerlo en piezas, fragmentado o no. Y en mi experiencia, en las excavaciones grandes, 8 metros sí se puede excavar entero. Pero cuando se abre, hay 2 caparazones, externo e interno. Envían en Grenoble, cuando abrieron, estaba completamente, era un desastre absoluto. Entonces, quizá es mejor estar un poco más de tiempo estudiando el objeto antes para ver dónde están los fragmentos, nombrar o dar un nombre a cada fragmento, tenerlo en piezas, en fragmentos, siguiendo el orden natural, las fracturas naturales. Y no cortar, claro, seguir el orden natural de las fracturas y adaptarse a las instalaciones que tenemos aquí o a lo que esté disponible en lugares de conservación en Europa, depende de lo que se decida, conservarlo aquí o no. Como estaba diciendo Xavier, y esto será excepcional, esto es una ocasión excepcional para a los arqueólogos para ver en detalle la anatomía de la embarcación, porque realmente estamos deseando como ver su arquitectura. Entonces hay un paso entre la recuperación de la madera y el comienzo del proceso de conservación y la documentación para ver en detalle las particularidades, porque esto toma mucho tiempo. Esto se ha hecho con los barcos vikingos, Alhon. Y también, bueno, no hay otros ejemplos en los que se ha hecho. Y es posible si todo está planificado. En mi opinión, esto se puede hacer y será una ocasión excepcional para unir todo el conocimiento y mostrar al público ¿cuál es nuestro trabajo? Como arqueólogos, conservadores también. Y esto podría ser una ocasión excepcional para compartir el conocimiento, para que la gente pueda ser consciente y conocer el valor de nuestro trabajo. Porque algunas veces no se le da valor. No es tan fácil. Voy a terminar con esto.
Bueno, no me gusta pensar que nuestro patrimonio esté congelado. No me gusta que el patrimonio esté congelado. Pienso que está ahí y que esté metido en una caja y ya está, o en una vitrina. Tenemos que explicar, por supuesto, y hay nuevo conocimiento que llegará y esto cambiará el futuro. Porque los científicos tenemos nuevas ideas. Entonces es muy importante pensar que tenemos que tener esto en cuenta e intentar adaptarnos a los cambios de nuevo. Bueno, he hablado mucho, pero todo esto quería decirlo. Muchas gracias. Thank you very much, Julia. I'm going to let the last member of the... Alan. Thank you. It's always wonderful to listen to other people speak because es maravilloso escuchar a vuestra a la gente hablar porque tenéis muy buenas ideas. So I had lots of good ideas. Yo también tengo escuchando buenas ideas escuchando las vuestras. Creo que lo primero que quiero sugerir es un experto sería una buena idea. Yo soy una persona muy práctica y creo que es mejor sentarse y hacer diferentes propuestas de proyecto. Ahora, esto es como un buffet enorme. En estos días nos habéis servido tantos platos diferentes. ¿Qué quieres comer? ¿Cómo lo queremos mezclar? Tenemos que reunirnos y preguntar qué te gustaría hacer con este proyecto. ¿Qué queréis? ¿Cuáles son las diferentes partes, aspectos que queréis incluir de estas propuestas diferentes y coger 6 o 7 opciones diferentes? También necesitáis incluir la investigación, necesitáis... No sé la cultura de aquí, no la conozco, yo vengo de... soy de Dinamarca, de una cultura muy diferente. Estos proyectos los tenéis que venderlos al público y venderlos a los políticos. Si se los vendes al público, el público presionará a los políticos. El nuevo barco vikingo que encontramos, no teníamos dinero para hacerlo y se ha podido mantener porque el público fue capaz de recaudar el dinero. Ellos fueron el público. Por ejemplo, no sé, vendían cosas, recaudaban dinero. Entonces, esto es una sugerencia de lo que podríais hacer, pero esa es la cultura de mi país, es diferente. Pero esto es una opción que os doy. Y para ser honesta, Julia, tú en vez de decirnos cosas, tú nos has vendido el proyecto y estamos interesados y pensamos que es fantástico. Pero necesitáis decirle todo esto al público, porque es lo que va a hacer que esto impulse vuestro proyecto, que la gente sepa por qué este proyecto es tan importante. ¿Y por qué este barco debería ser conservado y expuesto y por qué el gobierno debería invertir en este proyecto y no en otros diferentes? Para mí estas son cosas
importante y de nuevo, cuando mientras hacéis estas propuestas, decís, me haríamos esto, haríamos esto, esto, pero pensáis todo el tiempo, si no tenemos éxito con eso, que si no tenemos éxito, ¿cómo vamos, qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a manejar esta situación? ¿Cómo vamos a manejar la parte política, a los colegas y todas estas tipas, este tipo de cosas? Todas estas cosas que están relacionadas con los pasos a adaptar todo esto lo tenéis en cuenta, pero lo que va a vender el proyecto en realidad es que la gente como nos, a la gente como nosotros, nuestro compromiso con este proyecto, y tenemos que transmitir ese compromiso a la gente. Tenemos también programas, proyectos, tenemos escuelas, tenemos programas de educación. Hacemos encuestas entre la población, estamos muy comprometidos con cuanto más comprometida está la comunidad, la sociedad, mayor es el milagro que obtendré de los políticos. Muchas gracias. Bien, empezamos la segunda parte de esta sesión, en la cual todos vosotros sois los protagonistas. Yo agradecería que apagaran la luz, porque así tendrá, la sala estará iluminada y las personas que están en las butacas se encontrarán más partícipes, sí. Yo creo, más integrados con la mesa. Porque tenemos una mesa y vosotros allá enfrente. Exacto, perfecto. Además, así nos vemos la cara. Bien, decía que el objetivo ahora sería... El objetivo ahora sería resumir o recoger las opiniones de todos vosotros, y los temas son muchos. Antes hablaba de que hay muchos platos, se han presentado muchos platos en estos dos días, y tendríamos que elegir dos o tres, quizá los que consideréis más importantes, porque si no, a las 6 de la tarde estaremos todavía aquí en la sala. Los organizadores habían planteado dos preguntas. Hemos visto ya en las presentaciones de la mesa que el marco es, hay que mirar con un marco mucho más amplio. Pero las preguntas que se planteaban eran: viabilidad de la extracción del barco Mazarrón 2 en bloque o con mínima fragmentación. Dejo a vuestra consideración si queréis hablar de este tema. Y el otro punto que planteaba la organización de las jornadas era alternativa de conservación del barco Mazarrón 2, ventajas y desventajas de los distintos tratamientos, requisitos imprescindibles mínimos para abordar el proyecto. Si os parece que estos son, podían centrar estos dos puntos, podemos dedicar media hora a cada uno de estos puntos. O si consideráis que hay otros temas de interés que la mesa y tal se han dejado, se han olvidado, proponerlos. Pasamos, la palabra es vuestra ahora. Me gustaría hacer unas reflexiones. En primer lugar, por supuesto, las gracias a todo el a todas las ponencias que han ilustrado perfectamente. Como estoy completamente de acuerdo con la exposición de Xavier Nieto en el sentido de que un poco en España decimos que es el huevo de Colón, o sea, es la solución más sencilla, es la más práctica. Tenemos experiencia, los que hemos trabajado bajo el agua, que las soluciones sencillas son las que mejor funcionan. Entonces, cuanto más complejo sea el sistema de extracción, más posibilidades hay de cometer graves errores, errores que ya son irreversibles. A Julia le tengo que agradecer también la realidad de que ha mostrado que muchas veces, haciendo las cosas como se pretende, pues al final no se llega a un resultado óptimo, ¿no? Cuando abres aquello, pues te encuentras lo que te encuentras. Entonces, yo...
en primer lugar, y además creo que los dos puntos que se han pues que se han adelantado para los comentarios finales van vinculados, el sistema de extracción íntegro en bloque va vinculado con el sistema de conservación, es que es así y se ha expuesto en prácticamente todas las ponencias que hemos podido escuchar. Entonces, yo, como también dice Julia, sugiero hacer un estudio de la propia fragmentación del barco, como sugiere también Carlos de Juan, para idear el sistema de extracción más simple que se pueda, porque va a ser el que mejor funcione y el que más garantías de éxito dé. O sea, no tiene mucho sentido extraer el barco completo si luego lo vamos a tener que fragmentar en el laboratorio. Es una complejidad tremenda. El coste económico es enorme, es infinitamente mayor, porque los costes se incrementan exponencialmente conforme la estructura se complica, ¿no? Entonces, para mí, yo estoy perfectamente de acuerdo que se puede hacer de forma sencilla, una extracción controlada, que luego nos va a permitir no solo el ahorro en los sistemas de tratamiento que ya disponemos, como visteis ayer, o sea, vamos a utilizar los recursos que tenemos, no solo en el ahorro también de material fungible, hablando de aminoresinas, hablando de polietilenglicol, son productos relativamente caros y que supone un ahorro también exponencial el poder tratar un barco con lógica, ¿vale? Desensamblado, mínimamente desensamblado. También tengo que decir que cuanto menos secciones se tengan que realizar, siempre será mejor para la integridad del pecio. Y el consumo económico va a ser, el gasto económico va a ser infinitamente menor, ¿no? El poder tratar todo en un tanque más pequeño. Tenemos experiencias, multitud de experiencias los gastos que ha conllevado grandes estructuras como Microbus, Basa, etcétera, etcétera. Y creo que cuando más pequeño sea la unidad de tratamiento, mucho más sencillo, más económico, más controlado va a ser y mejores resultados vamos a tener. Por otro lado, también me gustaría decir que en este museo es conocido que no solo tiene una puerta pequeña para poder meter un barco de grandes dimensiones, ¿no? Sino que tiene también problemas o ha tenido problemas de control ambiental. Estamos a 30 o 40 metros del cantil del puerto, del mar. Estamos a 5 metros bajo el nivel del agua de mar. Y bueno, pues el museo se diseñó para como un barco para que el agua de filtración vaya recogida y vaya evacuando. Pero ese sistema no ha sido muy efectivo, hemos tenido problemas. El año pasado hicimos una gran obra para poder sanear todo el sistema de drenaje del edificio y tenemos problemas, sobre todo en verano, de exceso de humedad. Christiane nos ha dicho que el polietilenglicol 2000 es estable hasta un nivel de humedad de un 80%. ¿No? Entonces, la madera tratada con ese polietilenglicol se vuelve muy higroscópica. El problema de la higroscopicidad es que hay exudación del polietilenglicol, hay movimiento, hay licuefacción y la madera va a sufrir, el pecio va a sufrir. Para garantizar, este museo tiene problemas de conservación, ¿vale? Problemas de control no de temperatura, que sí que es muy constante, sino de humedad. Pasó en el Basa, como es conocido, que tuvieron problemas también de humedad, con el tema de la producción, la acidificación de la madera, de los sulfuros, etcétera, etcétera, ¿vale? Tuvieron que cambiar el sistema de refrigeración, de acondicionamiento de aire. Bueno, también, como decía Javier, ¿cómo vamos a exponer el barco? ¿Exento o en vitrina?
Eso también es fundamental, teniendo en cuenta que si va a venir aquí, si va a venir aquí, deberemos escoger un método u otro, porque un método va a garantizar una estabilidad y el otro no. ¿Eh? Entonces, apunto además de las consideraciones de Javier, apunto también además las condiciones de conservación que tenemos en el museo. Hay que ser realista, ¿no? Y bueno, ahí lo dejo también como una reflexión, además de lo que ya se ha expuesto en la mesa. Sus acertadas. Gracias, Juan Luis, por tus acertadas opiniones. Yo agradecería, para dar posibilidad al mayor número de personas que participen, agradecería que las intervenciones fueran concisas. Gracias. Bueno, voy a hacerlo en castellano. En primer lugar, a todos mis agradecimientos y reconocimientos a todos los miembros que han participado en estas jornadas, que también desde mi perspectiva son magníficas, o han sido magníficas, o van a ser magníficas. Mis reflexiones, un poco a tenor de lo que se ha comunicado en la mesa. Me ha gustado mucho la idea que ha propuesto Julia de este comité consejero del equipo principal de trabajo del Pecio de Mazarrón II. Me parece que ello puede aportar, desde la crítica científica entendida como la crítica científica a las redacciones, puede ser enriquecedor, pero he de hacer solo una pequeña observación. Es decir, estamos en un calendario desfavorable. Un poco lo que ha generado este movimiento es una lenta pero inexorable retirada de las arenas del fondo marino donde está el Pecio Mazarrón II y un incremento en el tamaño del oleaje y el periodo de llegada de este oleaje que está incidiendo negativamente en el fondo marino. Pongo aquí el acento porque, si bien, como muchos de nosotros, nos gusta el debate y la reflexión y creo que enriquece, no podemos perdernos en ellos. Es decir, por supuesto que apoyo y valoro y siento como un pequeño empujón, ¿no?, y un punto de confianza al que exista más reuniones, más reflexiones y un comité de expertos que pueda asesorar al grupo de trabajo, pero me gustaría o quiero reflejar la necesidad de poner fechas tanto para la redacción del anteproyecto, para la crítica científica de ese proyecto, como para la definición del calendario de los trabajos en el área del Pecio. Porque, como hemos intentado comunicar, estamos en un escenario desfavorable. Los fenómenos que se detectan ya de cambio climático son reales, la frecuencia de los temporales ha aumentado y la virulencia de los temporales en el fondo ha aumentado. Eso, unido a este escenario que ya describíamos de retirada de las arenas por lo que se descubrieron los yacimientos, nos sitúa en un escenario de emergencia. Me planto aquí con la reflexión. ¿Quién pida la palabra? Thank you. I will be short. Voy a ser breve. He hecho una rápida estimación de costes. La duración del proyecto. Hemos visto, he oído mucho en conexión con la problemática del barco de Bremen. Tardamos mucho en decidir si lo íbamos a exhibir o no. La duración es un problema y los cambios del mundo, estamos presionados por el tiempo para conseguir llegar al final del proyecto, acabarlo cuanto antes. Tenemos que conseguir un tratamiento de conservación lo más corto posible. Hice un cálculo teniendo en cuenta si dejamos el barco ahí. 30.000 euros de salario mínimo al año bruto es de un conservador. 20 años tenemos 600.000 euros solo para el personal. Y cuando hablamos de conservadores, hablamos de
de todo el personal, 1.200.000 euros solo para el personal. Si tenemos en cuenta 3 años, tenemos entonces 90.000 euros. Y si tenemos conservadores a tiempo completo, tenemos 360.000 euros. Creo que cuando tengamos esto en mente, lo planeamos mejor y ponemos el esfuerzo y la recaudación de fondos a un proyecto a corto plazo. Entonces, lo presionamos con el tiempo y tuvieron que darnos el dinero. Pero también hay tenemos el punto de conservación y el punto también de ético que tuvieron que ser discutida y entonces tuvimos la oportunidad de hablar con los políticos y de asegurarnos los fondos, y esto es algo que tendríais también que tener en cuenta para este proyecto. ¿Alguien más pide la palabra o pasamos a otro punto, al segundo punto de Bueno, lo que yo voy a decir no sé si tiene que ver, creo que están tan relacionados los dos puntos que, bueno, en fin, voy a decir lo que voy a pensar muy rápido. Me planteo una duda importante. ¿Es una cuestión ética o una cuestión práctica? ¿El desensamblaje o el no desensamblaje? O sea, quiero decir, ¿es lo deseable o es lo que creemos que podemos hacer? Porque evidentemente se puede estudiar sin desensamblar. ¿No? Ah. ¿No? Ah, sorry. I was just you can study without disassembly. But you will not reach the same degree or knowledge as you. El grado de conocimiento igual. También puedes decidir no desmontar todo el pecio, pero por lo menos una parte que sea significativa, que tenga significado para llegar a obtener un conocimiento general de la construcción. No tenéis que desmontarlo todo. Por ejemplo, el caso de Jules Verne en Marsella. Veis el barco grande y el barco pequeño y no coser. Decidieron no desmontarlo porque de otra forma estas costuras se habrían ido. Entonces se llevó a cabo un desmantelamiento parcial y gracias a que este fue parcial fue posible que los arqueólogos vieran las características. Por tanto, tenemos siempre que encontrar una manera de estar juntos y felices. Quiere decir que tenemos que encontrar entre todos la mejor opción, porque tú tendrás un punto de vista y otros otra. Tienes que poner, si lo desmontas todo, luego tenías que volver a reensamblar todo y cuesta mucho dinero. Tendrán que pasar muchos años. Y tendrás que encontrar, como lo digo, un compromiso entre las partes. Si tenéis los conservadores puntos de vista diferentes y tenéis que encontrar el buen medio para todas las partes, si es posible. Me gustaría decir algo más del desmantelamiento y de ponerlo en otro sitio, los problemas. En el barco Halloween lo cortaron, tenía 30 metros de eslora,
y lo cortaron en secciones de 3 metros porque el liofilizador de Grenoble, el diámetro era de era justo de la, del diámetro de lo que cortaron y lo decidieron cortar. Y se hizo eso. Y entonces estas secciones se sacaron del río Ródano y el sobre tierra hubo un proceso de documentación. Hubo documentaciones del Faro Harm y de muchos arqueólogos y conservadores del momento que estaban haciendo este trabajo de documentación y luego todas las piezas fueron desmontadas por los conservadores. Bueno, las secciones las enviaron inmediatamente a Grenoble y empezaron inmediatamente el proceso de conservación. O sea, que se hicieron el proceso sin interrupción. Y esto es lo que fue muy bueno, porque el conservador tuvo unos buenos resultados de los trabajos estos. Y con esto, con el transporte en piezas a Grenoble, y las montaron dentro del museo, no el pecio completo, sino el fragmento, pasaban por la puerta, cabían por la puerta, porque eran fragmentos, y entonces hicieron la nave dentro del... ese es el ejemplo del Abu Simbel, lo desmontamos, el Abu Simbel. Because we are talking about minimum intervention as possible. So, estamos de acuerdo que es lo más práctico y lo más ético. This is the es lo más el punto más el deseable que todos queremos. We can find a solution for this. Podemos encontrar una solución para esto. Que el segundo punto. Mi colega Carlos, voy a seguir en español si no os importa. Estoy totalmente de acuerdo con él de que a pesar de lo que se discuta hoy aquí, yo hablo como conservador ahora mismo, hay un riesgo inmediato, actual, potencial. De deterioro. Entonces aquí en España tenemos un aforismo que dice que cada día tiene su trabajo y nuestro trabajo ahora mismo debería ser evitar la destrucción de ese, o sea, cortar ese riesgo que tenemos ahora mismo. O sea, creo que la prioridad absoluta, y lo digo bien claro, es extraer el pecio y ponerlo en seguro cuanto antes sea posible. Y a partir de ahí, con tiempo, creo que podemos decidir cosas que no son tan urgentes. Y con esto termino. Perdón por volver a tomar la palabra. Lo siento. En la línea con lo que dice nuestro colega y amigo, por supuesto, comparto esta opinión. Respecto a la cuestión de la extracción, quizás yo tengo un punto de vista muy o práctico o que busca la viabilidad de las cosas. Desde mi perspectiva y con lo que yo he visto en el pecio, con su estado de fragmentación y separación de tablas visibles e invisibles, comparto la misma opinión que Julia Boeto, creo que, y también de Juan Luis Sierra, creo que la extracción en grandes porciones, aprovechando ya estos puntos de rotura,
Cuando hablo de extracción en grandes porciones, no hablo de sacar maderas con la mano, quiero decir. Igualmente tenemos que poner esta capa de terciopelo que se ha comentado en estas jornadas, diseñar una estructura de soporte y que preserve las formas de las tablas, que nos permita su transporte hasta el laboratorio. Es decir, esta metodología no implica que vayamos a hacer las cosas mal. Simplemente estamos reduciendo el formato de cada una de estas porciones del pecio, que va a redundar en una mejor operación subacuática, de acceso a tierra, de acceso al laboratorio, de conservación en el laboratorio, de restauración de esas maderas y de su posterior traslado al museo para su exposición museográfica. Por lo tanto, yo desde mi punto de vista de arqueólogo, uno puede pensar que los arqueólogos desmontamos y estudiamos y que por esto a lo mejor éticamente o deontológicamente somos un poco agresivos con el resto arqueológico. Pues he de comunicarles que mi punto de vista no es ese. Es decir, si soy arqueólogo náutico, en mi caso personal es porque adoro lo que estudio. Lo adoro y lo respeto. Es decir, en mi práctica arqueológica, como cualquier arqueólogo que ha trabajado con madera, he visto cómo se nos deterioraban o rompían cosas. Y lo confieso tranquilamente delante de ustedes. He visto tablas que tenían una fisura y que, por no haberla observado en su momento, hemos visto cómo se nos separaba una tabla. O hemos visto cómo una cuaderna se nos movía de su posición. Es parte de la afección arqueológica. Pero en mi foro personal, a mí me duele. A mí me duele. Quizás tengo un poquito de ADN de conservador, como el resto de colegas que tenemos en la sala. Quiero decir, dicho esto, este respeto al resto arqueológico lo tenemos también los arqueólogos náuticos. Por ello, sigo pensando que para casar presupuesto, capacidades del laboratorio, facilidad del trabajo subacuático y de todos los pasos que estoy comentando, aprovechemos el escenario que nos presenta ya el pecio, con una serie de fisuras, grietas, separaciones que ya presenta para, desde un procedimiento un poco quirúrgico, las aprovechemos para colocar estructuras más pequeñas diseñadas ex profeso para ese traslado de las piezas, para poder también rebajar los presupuestos de acometida, que suele ser como conoce la parte política y conocemos también los arqueólogos, uno de los grandes hándicaps que presentan este tipo de estudios y de conservación. Perdón por haberme extendido. ¿Alguien más te pide la palabra? Perdón, porque bueno. Os agradecería, por favor, que si hay alguien más que pida la palabra, que hagamos un uso más repartido. Es que el tema del dinero sale recurrentemente y es un tema importante, pero si somos excesivamente tacaños en una de las partes más críticas, que es la extracción, podemos lamentarlo muy a la larga. Quiero decir, es simplemente esa puntualización, no quería decir nada más. ¿Quiere o damos este punto por cerrado, el punto de la extracción? Podemos pasar a escuchar recomendaciones de todos vosotros, especialistas en diversos sistemas de conservación, sobre cuál sería vuestra opinión sobre el método de conservación más adecuado. Es cierto que el método de conservación vendrá condicionado por aquello que yo decía al principio, de todo el proceso que empieza por el estudio del estado de las maderas y que acaba, por si queremos exponer el barco con su forma arqueológica o con su forma de origen cuando navegaba. Por lo tanto, tomar una decisión ahora es imposible porque dependerá de las decisiones que se tomen sobre estos aspectos previos. Pero, en teoría, ¿qué consideráis vosotros que serían hoy día los métodos más aconsejables para garantizar la conservación en un museo que ya sabemos que tiene unas condiciones de control de humedad difíciles, que son mejorables, pero son las que son. Y teniendo el clima mediterráneo y que estamos a 15 metros del mar, teniendo en cuenta estos factores que deciden, ¿cuáles serían vuestras sugerencias?
Mira, nosotros hemos trabajado como hemos trabajado en el barco 1 y con otras muchas maderas con el polietilén glicol como algo, un método normalizado y más la liofilización, ¿no? Impregnación parcial más liofilización. Claro que se plantean métodos más estables bajo punto de vista climático, ¿no? Más estables como el método de las aminoresinas o pues cualquier otro método de polimerización in situ. El problema de estos métodos, como bien se ha dicho, es que es irreversible. Entonces, teniendo un concepto, o sea, éticamente o conceptualmente buscando la ética y buscando también todas las recomendaciones que se hacen de si hay un método alternativo, utilizar el que sea reversible, porque yo he utilizado la plastinación, pues cuando dices ya no hay más remedio porque se desmorona el tal. Entonces, a efectos prácticos, tenemos la infraestructura de liofilización. Se podría respetar el barco tal cual está. Mi criterio simplemente es respetar el barco tal cual está en su contexto arqueológico, pues debido a todavía desconocemos si ha sido una piedra que hay debajo o ha sido el reparto de carga de esas 3 toneladas que llevaba de plomo las que han deformado de esa manera el pecio. Y siempre se pueden hacer, de hecho se puede hacer una réplica con las dimensiones y, o sea, con la configuración y las curvaturas originales del pecio. Siempre se puede mostrar el barco y se puede llevar a navegar. De hecho, creo que en un astillero de Málaga se estaba haciendo una réplica navegable con la técnica de construcción de la época, ¿no? Entonces, ese es mi criterio. Utilizar vitrinas para el control y utilizar lo que tenemos. Y que sabemos que da un aspecto más natural, la textura es natural, el color es natural. Entre comillas, se garantiza la estabilidad dimensional con la liofilización, con todas las precauciones que tiene que haber, por supuesto, de movimientos, como hemos visto aquí. Y, nosotros aquí, por lo menos, es lo que hemos hecho y sabemos hacer. El buscar otro método, bueno, pues... Different method. Gracias. Thank you. I would also like to summarize the comments of de los componentes de la mesa. Estoy de acuerdo en que hay que buscar un equilibrio entre lo práctico o lo viable a la hora de extraer con seguridad, pero también la deontología y lo que también nos dice nuestra profesión. Los problemas de humedad, por ejemplo, que sufrimos en el museo, es pues un ejemplo de no haber tenido en cuenta la conservación en esos primeros momentos en los que se deciden las cosas. Ahora mismo tenemos problemas que arrastramos y que probablemente no van a acabar, pero en los que trabajamos diariamente para solucionarlos. Entonces, tratamientos, pues tratamientos van a ir un poco en función de todos esos factores, de tener en cuenta el método de extracción. Y en función de ese método de extracción, también teniendo en cuenta el estado de conservación del pecio, buscar el mejor método de tratamiento, de preservación a corto, medio plazo y largo plazo, en las condiciones en las que estamos en este museo o donde vaya finalmente el barco Mazarrón II. Hello, I have a short comment regarding, hacer un comentario sobre el método de conservación y la selección del agente de impregnación.
La humedad puede estar al 80%, pero tenemos que también tener en cuenta el PEG 4000, que es mucho mejor y tiene propiedades mejores en higroscopia. Y una de las cosas que intensifican esto es la biodegradación y la estructura, la interna. Porque será más fácil implementarlo. Entonces, puede ser el primer paso en esta posibilidad de investigación y tener también la liofilización como tratamiento en mente. ¿Me permite participar? Se ha comentado los problemas de humedad y se apunta con una solución más fácil que no actuar globalmente en todo el museo, poner el barco en una vitrina. Yo personalmente, como visitante de museo, a mí en estos momentos, en el siglo XXI, me repugna un poco encontrarme delante de las vitrinas de los museos. La vitrina crea una distancia enorme entre el visitante y el objeto que yo creo que la tendencia de museología actuales tienden a eliminar. A las pruebas me remito. Los Julio Verne 7, 9 están al aire, o sea, en la sala sin ninguna vitrina y casi, casi, ni siquiera sin una barandilla para que el público no pueda acceder. Las naves de Pisa les ocurre lo mismo, están en medio de la sala. La Coca de Bremen, por lo que he visto, le pasa exactamente lo mismo. Yo creo que siempre que sea posible no meter el barco en una vitrina, sería aconsejable. Y me remito a lo que decía al principio. Todo el proceso que vamos a seguir desde la abstracción hasta la posición pública deben contemplarse de manera unitaria, de manera conjunta. Porque esto que estoy diciendo de la eliminación de la vitrina viene muy bien con lo que opina Cristiane. Si podemos encontrar productos que no sufran alteraciones con unas condiciones climáticas normales en un museo, yo no metería la pieza en la vitrina. A mí, por ejemplo, ver el Mazarrón 1 metido en aquella vitrina me aparta. Me aparta de la pieza. Hola, buenas tardes. No formo parte de esta reunión de expertos, vengo en calidad de oyente. Vengo en calidad de oyente, no formo parte de esta reunión de expertos. Soy la arqueóloga del Ayuntamiento de Mazarrón, en la costa donde se encuentra el pecio. ¿Se me oye? Vale, que no formo parte de esta reunión de expertos, pero vengo en calidad de oyente para... soy la arqueóloga del Ayuntamiento de Mazarrón, la zona, el área donde está localizado el pecio, en la costa. No sé si se ha barajado en todos los momentos que he estado oyendo en esta reunión la posibilidad de que por supuesto el tratamiento y la extracción forme parte todo del equipo de expertos que se está considerando, pero si este museo tiene problemas de conservación, mi ayuntamiento siempre ha ofrecido la posibilidad de la creación de un museo de creación SNOA en el propio territorio donde está localizado el pecio para su exposición allí. Pero siempre vinculado al ARCUA a nivel investigación, conservación y todo tipo de tratamientos. O sea, mi ayuntamiento siempre, a lo largo de los últimos años que hemos tenido una serie de reuniones para ver si existía la posibilidad de la solución de la situación del pecio, siempre ha ofrecido la creación de un museo para la conservación in situ en el territorio donde está localizado
el barco. Y bueno, que quiero decir que es una posibilidad que, bueno, que no me corresponde a mí, porque eso es una decisión que tendrían que tomar a nivel político, la decisión de construir o no un edificio, pero que mi ayuntamiento ha ofrecido siempre un museo adecuado con todas las condiciones necesarias de conservación para exponer dignamente una pieza tan importante y tan relevante, con una creación de un museo exprofeso dedicado a la pieza de la que se está tratando. Y vinculado al Arco, siempre por supuesto, siempre ha sido, y al Ministerio y a las instituciones que estuvieran a la comunidad autónoma o a un patronato, cualquier... nunca se consideró que considerarlo un museo municipal, sino solo que la pieza se pusiera en un lugar adecuado y creado para el fin de su conservación, con todas las medidas y todos los espacios y necesarios para ese fin. Gracias. Palabras inteligentes y hay la posibilidad del mazarrón, que se recojan muestras, tratarlas vosotros mismos o mandarlas a Maguncia o a cualquier sitio, a Cristian, para tratarlas y hacer stress tests like Ingrid will do with different samples at different temperatures and different diferentes muestras con distintas temperaturas, estados de humedad, y por supuesto la melamina, que no es muy conocida, y cada colega también ha hablado de los secretos de la conservación en melamina, algunos colegas míos. It's okay. No sé ahora mismo cuál es la situación exacta, pero en el museo aquí tenemos bastante espacio y podéis pensar en construir una pequeña sala, quizá con cristal, con paredes de cristal en esa sala, y que las personas entren, los visitantes, entren en este lugar confinado donde haya una temperatura correcta, una humedad correcta. Estoy segura de que los arquitectos tendrán la idea perfecta para construirlo dentro del museo. Como digo, no es un problema transportar la embarcación, porque si hay partes más grandes ya se podrá manejar con un soporte en este espacio controlado y confinado. No se trata de una vitrina como para Mazarrón 1, sino de una sala especial donde todo esté controlado, y creo que es totalmente posible hacerlo aquí en el Museo Arqua. Y es verdad que, bueno, los locales, estoy pensando en personas de Mazarrón, por ejemplo, la comunidad de Mazarrón sabe de su propio patrimonio, que es muy importante, pero claro, si tenemos un estudio perfecto de la embarcación con los modelos de 3D, fotogrametría, etcétera, podríamos tener una copia, una maqueta que se podría exhibir o exponer en una exposición local en Mazarrón sin todos estos problemas de conservación y humedad. Y si sabemos muy bien
qué tipo de construcciones podemos construir una réplica navegable perfecta. Ahora mismo, bueno, es común en el Mediterráneo hacer réplicas de todo lo que hay en el Mediterráneo, pero esto no son científicas. Yo estoy hablando de réplicas hipotéticas, y hemos hecho una réplica del Jules Verne 9, el Julio Verne 9, y está navegando con estudiantes, y de verdad que realmente reconstruimos exactamente el mismo proceso de construcción que en los tiempos antiguos. Este es otro proyecto, claro, es un proyecto a largo plazo, y es complicado, pero bueno, hay muchos ejemplos y sería bueno poner en común todo lo que, como dijo Xavier, la difusión también durante el proceso, un seguimiento, también difusión local en museos locales y también a nivel nacional. Y hay muchas posibilidades para futuros proyectos del público general, que siempre es muy importante la divulgación para que conozcan su patrimonio náutico. Sí, para los que no conozcáis las interioridades de este museo, cuando este museo se construyó, se sobredimensionó para las necesidades del momento. Detrás de la sala de exposición existe un gran espacio que está reservado para ampliaciones del museo, que en este momento está ocupado por la Moneda de las Mercedes, por una serie como almacén, pero que las paredes se pueden derrumbar porque no afectan al pavimento, y simplemente derrumbando la pared se pueden ampliar las salas actuales o se pueden poner, la idea de Julia, unas habitaciones climatizadas para esto. En cuanto a la réplica navegable, existe ya una del Mazarrón. No se ha hecho exactamente como se ha hecho el Gyptis, siguiendo la técnica griega, en este caso sería del Mazarrón. Pero bien, pero a nivel de gran público, pero morfológicamente los volúmenes y las formas ya las da. Y para el gran público que no es especialista, que no va a fijarse tampoco en los detalles, podría servir como elemento, de momento, como elemento de difusión mientras se decida, si es que se decide, experimentar con la construcción de un Mazarrón 2 bis con las mismas técnicas que se utilizaron en su momento. Pero existe una réplica que podría ser aprovechable en trabajos de divulgación. Sí. It's only an opinion, because it's not my specialty. But if at the end, solo es una opinión, pero al final decidí no remodelar el pecio. Creo que la cauramina es una buena solución. Es solo una opinión. Si se decide no remodelar, es importante. Otra vez planteo el dilema de remodelar o no remodelar. Ahora voy a hablar en inglés para Ingrid, para ti, para Marcus. Vienes y ofrecéis esta posibilidad de muestras. No entendí cuántas muestras necesitaríais para darnos un escenario preciso del estado de conservación de la madera. ¿Cuántas muestras creéis que ayudarían? En el caso de Mazarrón 2, tiene 8 metros de eslora y 2 metros de ancho, de manga. Mi punto de vista sería, cauramina es una buena solución para el Mazarrón 2, pero
¿Qué densidad? Madre mía. Nunca Mazarrón es una experiencia. Sería fácil. Pero no tenéis experiencia con Karamina, entonces no lo utilizaría. Utilizaría un PEG en vuestro caso. Si me quiero ofrecer, si hay. Tendríamos que. But if you have samples, you could send them to Mainz, perhaps accompanied by some colleagues, and we could tweet them. We could document them extremely well in less than millimeters. Podríamos aportar la documentación milimétrica con mis colegas para el Mazarrón 2. Y ver qué ocurriría en los laboratorios para encontrar la mejor solución. Pero, por supuesto, si queréis enviar más muestras, algunos, si queréis mandarnos metros del pecio, de acuerdo. Porque no tenemos solo maderas, también tenemos los cabos y tenemos que considerar los objetos de composite. Entonces, no sé cómo todo esto se comporta con la queramina. No sé cómo se comporta el PEG ni tampoco la liofilización. Can I suggest something? Because now we are here in the spirit of sharing. Estamos en el humor de compartir información. Todo el personal de aquí está por probar métodos que todavía no lo han probado. En lugar de enviárnoslos, sugiero que Marcos venga aquí en lugar de tú a Marcos. Y así ganáis algo. Estáis adquiriendo pericia. Estáis al lado de la gente que tiene la experiencia práctica de hacerlo. Y estoy de acuerdo con Marcos. No creo. Estoy totalmente de acuerdo con Marcos. No tendréis que utilizar métodos con los que no habéis experimentado antes. Él fue a Marcos, UFU fue a Marcos, Marcos fue a ver a Marcos, a UFU. Aprender de otra gente es una buena manera de hacerlo y es una perfecta oportunidad para que vuestro personal y tú y vosotros lo aprendéis y trabajar juntos. Me gustaría comentar una nueva posible dificultad o añadida a la propia conservación del pecio, que es que tiene. Hay zonas donde tiene una gruesa capa de resina que está mineralizada. Entonces, se plantea también la posibilidad de intentar mantener esa resina adherida al sustrato de madera o eliminarla por diferentes métodos, ¿no? La resina, al estar mineralizada, cualquier movimiento mínimo que va a tener en las fases de consolidación se va a desprender. Es decir, quiero también que en esta reunión pues pongamos este punto también encima, porque el barco está completamente embreado, bueno, resinado, ¿no? Resina por el interior y por el exterior, ¿no? Que en algún caso hemos retirado de la parte que llamamos proa para observar elementos de construcción naval, pero
en el lado de popa, de mitad del pez hacia popa, está completamente enresinado, tanto el interior como el exterior, como ya he dicho. Es un nuevo challenge, es un nuevo reto que hay para la conservación, un nuevo problema que nos va a dar. Sí, yo antes pensaba hablar sobre este tema. Well, before I wanted to a la mesa, efectivamente, pero yo querría hablar de este tema para ejemplificar la relación entre arqueólogos y conservadores. Por ejemplo, tenemos la prueba aquí con el Mazarrón 1. El Mazarrón 1 aparece en vitrina con sus capas de brea, lo cual imposibilita a un especialista en arquitectura naval, le impide obtener una visión directa de las marcas de herramientas, de las clavijas, de los elementos constructivos. Sé que no se quitó esa capa de brea, pues porque con criterios de conservación, pues no se quitó. Yo creo que es un ejemplo magnífico el Mazarrón 1 para ejemplificar cómo debe ser la relación entre un arqueólogo, un especialista en arquitectura naval y un conservador. Efectivamente, el variar el estado de la pieza genera unos problemas éticos a los conservadores que entiendo. Pero también los conservadores deberían entender que el objeto es un documento histórico que hay que leer, que hay que estudiar y que tiene sentido en cuanto que es capaz de transmitir información. Y si la brea está ocultando información que imposibilita obtener conclusiones históricas para transmitir al público, que es el heredero de ese patrimonio, se ha de ser flexible. Y tenemos que llegar a un punto de encuentro entre restauradores y especialistas en arquitectura naval, en el cual no quiero decir que se haya de quitar toda la brea. Igual que antes se apuntaba, no hay que desmontar necesariamente todo el barco, pero hay que encontrar un punto de conexión en que los criterios éticos, que apoyo totalmente, de la conservación y los criterios éticos del investigador, del arqueólogo, como responsable ante la sociedad de transmitirle la información histórica que ese objeto arqueológico proporciona y que la sociedad tiene derecho a conocer, encuentren un punto de contacto en que se cumplan o se salven las dos obligaciones éticas, la que tiene el arqueólogo y la que tiene el conservador. Creo que en este proyecto del Mazarrón 2 va a surgir más de una vez problemáticas discusiones apasionadas, digamos, entre conservadores y arqueólogos. Pero debemos ser conscientes que unos tienen una obligación ética y los otros tenemos otra obligación ética. An ethical question to be solved. I have some other problems because I forgot. There are another things that is very important for the study, for the estudiar para la interpretación y la investigación, y es la madera en sí misma. La madera en sí misma está en un estado de degradación y tenemos que saber cuál es el mejor camino que seguir. Y tenemos que identificar la especie o el tipo de madera, y después tenemos un montón de información que tenemos que tomar del estudio de la misma madera, la madera que fue usada para la construcción de la embarcación. Esto fue un gran problema en aquellos tiempos y, por supuesto, si estás estudiando desde el punto de vista de la cronología, puedes llegar a saber la fecha de los árboles, la edad de los árboles que se usaron para construir los barcos. Pero hay otros problemas. Tienes que observar la sección y, bueno, por si acaso tienes que cortar en algún sitio.
Pero, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que saber que si hacemos esto, bueno, lo siento, estamos en un debate. Tienes que saber cómo la edad de los árboles que fueron utilizados, también cómo crecían, si crecían en un libres en un bosque o si estos árboles fueron plantados por los hombres. Los árboles que se usaron para la construcción de los barcos, si había otros árboles como ellos, todo esto, hay muchas posibilidades. Se puede estudiar la dendromorfología para saber cómo los árboles se usaban, cómo fueron cortados y unidos para construir el barco. Solo un ejemplo, en Croacia estudiábamos una embarcación. Hicimos algún muestreo, muestras de las secciones de las tracas y obtuvimos fechas no muy precisas. Wingelmatchen es un programa específico, especializado. Uno de los resultados increíble es que, bueno, entendimos que estas tracas fueron cortadas como si fuese un barco vikingo. No hay conexión, pero por primera vez pudimos ver y entender que estas tracas fueron cortadas en una forma radial, con un eje, no con una sierra, y daban flexibilidad a las tracas para que se pudieran adaptar a las técnicas de cosido. Esta información no se podría obtener sin la posibilidad de hacer este análisis. Solo quería añadir que, bueno, hay muchas cosas que se pueden entender y aprender de mucho conocimiento sobre el mundo antiguo que se puede aprender simplemente de este tipo de embarcaciones. No entendí muy bien de lo que estabas hablando, pero habrá siempre situaciones donde soy una conservadora, tengo dos cabezas también, entonces este problema siempre va a aparecer. Y otra vez, puedes hacer mucha planificación, que es lo que hago, intento planificar todos estos aspectos, tomando muestras, documentándome, y la mayoría del tiempo se trata de escucharnos los unos a los otros y pensar, esto no es de nosotros. Somos gente muy pasional, que amamos lo que hacemos, pero estamos, nos debemos al público, y para asegurarnos de que la información que hemos recolectado se difunde entre el público y se mantiene en el tiempo, en el futuro lo más tiempo. Esto es lo que más tenemos que considerar, y una cosa es muy difícil. Cuando tú pienses que tu colega te saca de quicio, por favor míralo y piensa que estás aquí para servir al resto del mundo, a la comunidad, y necesitamos compartir nuestros conocimientos con ellos. Y si miráis al pasado, sabéis que seréis más sabios. Eso es lo que quería decir. Gracias. Me acaban de avisar que tenemos escasamente, cuando me avisaron dijeron 10 minutos, tenemos 5 minutos. Creo que podríamos aprovechar estos últimos 5 minutos para, con una palabra, proponer un boceto de programa de futuro. Mañana, ¿qué hacemos? Creo que todos hemos oído durante 2 días y medio, nos vamos a coger los aviones esta tarde o mañana, nos vamos a ir a nuestra casa, y aquí se queda un personal del museo con el problema. No sé si quieren el personal del museo
que hagamos esto y con una palabra a cada uno digamos, mañana hay que hacer esto. Mañana quiere decir, quiere decir lógicamente en el próximo tiempo. Antes se apuntaba que era urgente la abstracción. Os propongo esta idea para los últimos 5 o 10 minutos cerrar el acto con una propuesta de futuro. Pero muy breve, por favor. Muy breve. Super, vale. Desde mi perspectiva, hay dos acciones a poner en marcha que yo sugeriría al grupo de trabajo. Creo que se presenta como imprescindible una actuación de campo en el Pecio donde obtengamos una fotogrametría de calidad y precisa a fecha de hoy con las deformaciones del año 2022. Creo que esa campaña de campo requiere de una serie de toma de muestras de madera de varias partes del Pecio que nos pueda dar una fotografía perfecta del estado de la madera 2022. Creo que analíticas... Entendido, de la... entendido, Carlos. Todo esto, ¿de acuerdo? Y acabo ya. Y en paralelo, la redacción del anteproyecto. Muy bien. Otra opinión, más breve todavía, si es posible. Más breve todavía, si es posible, para que puedan intervenir más personas. Tal y como han dicho los compañeros, efectivamente, apoyarnos en los medios que tenemos para diagnosticar lo mejor posible, para tener la información que necesitamos. Sentémonos a hablar y acercar posturas, porque creo que en el fondo todos queremos lo mismo. Entonces, museo, técnicos, trabajar juntos. Yo añado muy brevemente, elaborar, empezar ya a elaborar el anteproyecto para que la urgencia de la excavación, durante la excavación, que considero que es urgente, se pueda ir elaborando el anteproyecto pensando en lo que se ha hecho aquí durante 2 días y medio. Pero es urgente elaborar el anteproyecto. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que estas jornadas demuestran que la prioridad no es poner una fecha a la extracción, sino que para hacer una extracción con seguridad tenemos que tener en cuenta lo que nos falta. Y nos falta la actualización de la documentación, totalmente de acuerdo, y esa toma de muestras con una doble perspectiva. Por una parte, para poder decidir el tratamiento tenemos que saber el grado de degradación de las muestras a fecha del 22, aprovechar esas mismas muestras para hacer la identificación de especies y tener esa... No nos podemos lanzar a la extracción sin tener eso y a la par ir planificando. Y en esa planificación tener en cuenta a todas las partes implicadas, porque otra de las cosas que se comentó en su momento y no ha salido es la posible valoración de si hay presencia o no de hierro. Pues no podemos suponer una cosa si no la sabemos. Nos hace falta, yo creo que de aquí, si el plano de fisuras, no sé si están las instituciones, y no solo es el museo, es la comunidad que es la titular y nosotros que estamos implicados. Pero yo creo que de aquí tenemos argumentos suficientes para convencer a nuestros políticos que no podemos emprender la extracción sin tener esa información actualizada. Gracias, Rocío. ¿Alguna recomendación como final de este magnífico encuentro? Breve, por favor. Be nice to each other. And yes, you will get angry at each other, but be nice and try to os enfadaréis, pero seguid siendo constructivos y que todos tenemos el mismo objetivo. Siempre tened eso en mente. Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones. Yo solo quiero terminar con dos frases que creo que resumen el sentido de este encuentro. La primera es que la conservación no puede ir al remolque de la extracción. Y la segunda es que la conservación no puede ir al remolque de la exposición. Es decir, nosotros vamos a suponer que tenemos el barco puesto en un sitio ideal y donde se puede entrar por cualquier puerta, no tenemos problemas de humedades.
y precisamente si no tenemos en cuenta la conservación, una vez que el banco se ha tratado, cualquier esfuerzo de vitrina hermética o de acceso magnífico va a ser en balde. Entonces, no podemos olvidar que la conservación tiene que estar presente desde el principio. Nunca hay remolque de lo que se hace a posteriori. Porque efectivamente, como dice Javier, estamos ante un unicum que no solamente hay que estudiar desde el punto de vista arqueológico, sino también de la conservación. Es decir, necesitamos conocer, tanto como público como especialista, qué se ha hecho con ese tratamiento, qué viabilidad tiene. No basta con que el tratamiento en principio funciona. Necesitamos saber cómo se comportan esas piezas a medio y largo plazo. Porque si de lo contrario destrozaríamos toda buena intención planteada en un programa. Gracias. Bien, si no hay ninguna intervención más, son las 2:01. Me han rogado que a las 2 acabara. Yo, si no hay ninguna intervención más, yo propondría a Rafael Sabio, director del museo, que clausurara y clausurara estas magníficas jornadas. Bueno, pues nos vamos. Dando cierre las jornadas, queríamos decir unas palabras tanto al director general de la Comunidad Autónoma Región de Murcia, Pablo Blasquerais, aquí presente, como posteriormente yo. Por favor, Pablo. Hola a todos. Tras todos los parámetros científicos que he podido escuchar estos días, yo solo tengo una certeza, y es al 100%, es que yo creo que aquellas 3 o 4 personas, cuando vieron que su trabajo se hundía en el mar, no se podían imaginar que 2.700 años después estaríamos aquí mirando cada milímetro del barco que hay en Mazarrón. He venido aquí a escuchar. No sabía que me ofrecían la oportunidad de decir, voy a ser muy breve. He venido a escuchar porque las personas que tenemos que tomar una resolución y asumir la responsabilidad de nuestras decisiones, necesitamos saber lo que leemos. Y cuando pongáis vuestros informes sobre la mesa, tenemos que tomar la decisión, repito, sabiendo exactamente hacia dónde vamos. Con una premisa fundamental, que es lo que las generaciones venideras esperan de nosotros. Es una cosa muy fácil de decir, pero que va a costar mucho trabajo, que es proteger el barco. Gracias. Bueno, ya para clausurar este encuentro, que creo que ha sido fructífero. Quería ser breve yo también, realmente no me gustan las largas despedidas. Y antes que nada quería expresar mi agradecimiento a todos aquellos que han hecho posible este encuentro, porque yo al fin y al cabo soy un recién llegado que no he hecho más que recoger en las postrimerías un proyecto consolidado desde hace muchísimos años, desde largas décadas. Quiero hacer por ello especial mención a los verdaderos organizadores, a mis compañeros del museo, de la Subdirección General de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales, a la Subdirección General de Museos, a la comunidad autónoma de la región de Murcia. Como se ve aquí, los dos escudos son quienes han propiciado este encuentro y la verdad es que en todo momento con buena sintonía y con una excelente capacidad de organización. Se ha sentado una base sólida y contrastada para solventar el difícil dilema planteado por la conservación y creo que
de algún modo ineludible extracción de Pecio Mazarrón II. De este modo se han visto a lo largo de estas maratonianas jornadas durante 3 días los antecedentes a la cuestión, su contexto, múltiples casos similares, sobre todo de otros puntos del Mediterráneo, cuestiones procedimentales. Todo lo cual ha confluido en una ineludible y pragmática mesa redonda final donde se ha abordado la posible solución al problema. A tal efecto, tal situación pasa por, efectivamente, por la redacción de un plan global elaborado desde el presupuesto, como decía Xavier, de tener en cuenta los objetivos finales, así sea también con ese matiz previo de tener presente en todo momento la conservación. Y a partir de este punto tenemos que seguir intentando afianzar el compromiso de las administraciones y hacer cuantificable su coste económico para que lo tengan claro. De algún modo le estamos dando la mano a una de las primeras civilizaciones desde la que tenemos constancia histórica que llegaron a la península ibérica. Además, Mazarrón II remite a una de las esencias de la civilización fenicia, una civilización esencialmente náutica y viajera. Y poniendo las cosas en contexto, porque a veces no somos conscientes de la antigüedad ante la que nos enfrentamos, este navío naufragó allá por los tiempos en los que escribían todavía autores como Hesíodo o cuando se surcaba el arado para trazar las primeras murallas de Roma. Es cierto que no se trata del navío más antiguo, se ha expresado así en alguna ocasión, donde quedaría el abismo en el que se sumerge la barca funeraria de Keops, por poner un ejemplo. Pero sí es un pecio excesivamente remoto y más en el contexto del Mediterráneo occidental. En fin, este se trata de un viaje truncado hace 2.700 años y que parece, o así lo esperamos, que esté llegando por fin a un puerto seguro. Muchas gracias.